¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos una vez más a Últimas Noticias de hoy. Pues en esta ocasión vamos a explorar un tema muy importante, un tema raíz del Seguro Social. Y es el siguiente. ¿Cuál es el significado de tu número de Seguro Social? ¿Y por qué es tan importante protegerlo? El número del Seguro Social en los Estados Unidos, también conocido como el Social Security Number, es un identificador y es único, el cual consta con 9 dígitos asignado a cada ciudadano estadounidense, al igual que residentes permanentes, así como también a trabajadores y estudiantes extranjeros autorizados para trabajar en el país. Es que este número es esencial para una variedad de actividades, desde conseguir empleo, declarar impuestos, hasta abrir cuentas bancarias y solicitar préstamos. La importancia de proteger tu número de Seguro Social no puede ser exagerada, ya que este número es personal y es confidencial, y es que su pérdida o su robo puede conducir al robo de tu identidad y al mismo tiempo puede llegar a graves problemas financieros. Tan solo en el año 2023 se reportaron más de 1 millón de denuncias de robo de identidades, todas estas relacionadas con el número del Seguro Social. Sin duda alguna, esto nos destaca la necesidad de mantener este número seguro y protegido en todo momento. Recuerda, nunca debes llevar tu tarjeta del Seguro Social contigo, a menos que sea algo absolutamente necesario. Nunca debes de compartir tu número del Seguro Social con nadie, a menos que estés seguro de su autenticidad y de su necesidad. Pues el día de hoy voy a explicarte todos los puntos y factores más importantes a raíz de tu número del Seguro Social. La Administración del Seguro Social está a cargo de asignar los números a los individuos que residen en los Estados Unidos. Este número consta de 9 dígitos, distribuidos en un formato único, el cual se divide en 3 partes. Y es que los primeros 3 dígitos son el número del área donde tú vives. Los 2 dígitos del medio son tu número de grupo y los últimos 4 dígitos son tu número de serie. Entre el año 1973 y el 25 de junio del 2011, la Administración del Seguro Social utilizó el código postal para asignar el número de área, pero esto se cambió a la fórmula para no poner en riesgo al usuario, debido a que, pues, podría ser fácilmente ubicable por delincuentes. En la actualidad, los números se reparten de manera aleatoria. ¿Para qué sirven estos números del Seguro Social? Los números del Seguro Social se usan para informar los salarios de los ciudadanos, de este modo determinar si tienen derecho a una pensión. El código también es algo indispensable para poder trabajar, para poder recibir otro tipo de beneficios, al mismo modo que también para participar de los programas gubernamentales. Pero, ¿cuál es la raíz de esto? ¿Qué es el Seguro Social? El Seguro Social es un programa gubernamental, el cual proporciona beneficios económicos a ciertas personas, jubilados, personas con discapacidad, hasta sobrevivientes de trabajadores fallecidos que aportaban al sistema. Y es que este fue establecido en el año 1935 como parte del llamado New Deal durante la presidencia de Franklin Roosevelt. La Administración del Seguro Social es la agencia por parte del gobierno de los Estados Unidos que es totalmente responsable de varios programas que pertenecen a la Seguridad Social, como lo son Seguridad de Ingreso Suplementario, Seguro por Incapacidad, Seguro para Sobrevivientes y muchos otros más. ¿Qué organismos administra el Seguro Social? En los Estados Unidos, el Seguro Social, al ser un programa federal de Seguridad Social,
es administrado por una agencia independiente. Esta es la que conocemos como la Administración del Seguro Social. Este programa del Seguro Social es financiado a través de los impuestos sobre la nómina, los cuales son retirados de los salarios de trabajadores que quieren aportar y de los ingresos de los empleadores que quieren aportar, ya que de este modo completarán con uno de los requisitos más necesarios para jubilarse, que es el historial laboral. ¿A quiénes puede beneficiar el Seguro Social? El Seguro Social beneficia a diversos grupos de personas, brindando una protección económica en diferentes etapas de la vida y también en diversas situaciones. Voy a nombrarte algunas de estas situaciones en especial. Personas jubiladas. El Seguro Social les proporciona ingresos regulares a estas personas que deciden jubilarse, ayudándolas a mantener su calidad de vida y cubrir sus necesidades básicas durante la vejez. Personas con discapacidad. Aquellos que tienen una discapacidad, sea física o sea mental, el cual les impide trabajar, y pueden ser elegibles para recibir beneficios por discapacidad del Seguro Social. Estos beneficios están diseñados para proporcionar un apoyo financiero a largo plazo. Sobrevivientes. Proporciona beneficios a los sobrevivientes de trabajadores fallecidos. Puede ser incluyendo a sus cónyuges viudos, hijos menores de edad y hasta en algunos casos padres dependientes. Y luego tenemos las familias. Los familiares de los trabajadores que son cubiertos por el Seguro Social pueden ser elegibles para recibir beneficios, como lo son los cónyuges, los hijos dependientes o los padres dependientes. ¿Cómo se determina el pago del Seguro Social en los Estados Unidos? El pago del Seguro Social en Estados Unidos es determinado principalmente en función de dos factores principales: los ingresos laborales a lo largo de tu vida y el momento en el cual decides comenzar a recibir los beneficios, en otras palabras, la edad. Historial de ingresos. El Seguro Social utiliza estos ingresos reportados durante toda tu vida laboral para calcular los beneficios de jubilación. Se toman en cuenta los ingresos que estén sujetos a impuestos que se han ganado a lo largo de los años, exactamente los últimos 35 años. Y luego tenemos la edad de jubilación. Pues la plena edad de jubilación es la edad en la cual un individuo puede comenzar a recibir los beneficios de jubilación completos. Cuando nos referimos a completos, es el 100%. Esta edad varía según el año de nacimiento. Por ejemplo, para aquellos nacidos en 1960 o después, la plena edad de jubilación es de 67 años. Luego tenemos el promedio de ingresos indexados. Y es que para calcular los beneficios del Seguro Social, se toma en cuenta el promedio de los ingresos más altos que tuviste durante tus últimos 35 años de trabajo. Estos ingresos están indexados para ajustarse a los niveles salariales actuales. Y luego tenemos los ingresos máximos de beneficios. Existe un límite máximo de beneficios del Seguro Social que una persona puede recibir. Este límite se ajusta anualmente. ¿Cuál es la edad para la jubilación aprobada por el Seguro Social? La edad de jubilación del Seguro Social en los Estados Unidos prácticamente depende del año en el cual naciste, aunque en promedio se acepta que se inicie a los 66 años. Sin embargo, existe lo que es la jubilación anticipada, una opción para recibir tus beneficios del Seguro Social a partir de los 62 años. Sin embargo, si tomas esa decisión antes de tu plena edad de jubilación, tu beneficio mensual será reducido permanentemente, exactamente un 30% menos. Del mismo modo, la jubilación retrasada permite posponer tu edad de jubilación a cambio de recibir un aumento en tus beneficios. La edad máxima en la cual tú puedes esperar son los 70 años. Y lo más bonito de todo, ¿cuánto es el pago promedio de jubilados en este año 2024? El pago promedio de un jubilado normal, un pensionado,
es de $1,907. Luego tenemos las personas que tuvieron una jubilación temprana, o sea, los 62 años. Ellos reciben un pago máximo de $2,700 al mes. Ojo con esto, cuando nos referimos a pagos máximos, es que durante tus últimos 35 años de historial laboral, tú lograste sobrepasar el umbral de ingresos imponibles, los impuestos imponibles. Luego tenemos para quienes se retiraron a la plena edad de jubilación, que son los 67 años, donde su pago mensual máximo puede ser de hasta $3,822. Y por último quedamos los que retrasaron su jubilación hasta los 70 años, la máxima edad. Ellos pueden obtener un pago máximo mensual de hasta $4,873.